evidencia el avance del proceso de modernización de la justicia que asegura haber podido realizar en los despachos judiciales y de la Fiscalía. El Consejo de la Judicatura aún continúan dándose muchísimos casos de audiencias fallidas. En los medios judiciales se conocen y se analizan las causas, pero todavía no hay una solución definitiva. Para analizar este tema ya nos acompaña nuestro compañero César Verástegui. César, buenos días. Buenos días. Así es, María Josefa, hay preocupación por el aumento en el número de las audiencias fallidas en las cortes provinciales del país. Jueces, fiscales y hasta las partes que litigan en los procesos señalan las posibles causas. Al parecer, tomar una decisión tardará un buen tiempo. Veamos la nota. A pocos días de cumplir el año del asesinato de Tatiana González y por el cual es investigado y juzgado Nelson Espinosa, la audiencia para determinar su culpabilidad en este crimen se suspendió nuevamente. Uno de los principales problemas es la ausencia de la médico legista encargada de realizar los exámenes de ADN. Me encontraron residuos en las uñas de piel de mi hija. Los familiares piden a las autoridades que se realicen todos los trámites pertinentes con el fin de que el juicio llegue a su fin. Pero no es el único caso. Marta Chérez acudió a la Corte de Justicia de Guayaquil para estar presente en el juicio que se sigue contra su hijo acusado por el delito de robo, proceso que inició a mediados de enero. A los pocos minutos de haber llegado a la diligencia se le informó que debido a la ausencia del fiscal se suspendió. Son 4 audiencias que se van haciendo a mi hijo y nunca se le realiza la audiencia. Yo pagué una celda, a él me lo botaron de esa celda. Una situación similar le tocó pasar a esta abogada, quien debió suspender otras diligencias para estar en el juicio contra su defendido. No ha venido el fiscal, es la sexta ocasión que en un mismo caso no se da la audiencia y eso es muy lamentable. En lo que va los 3 primeros meses de este año, el número de audiencias fallidas ya sobrepasan los 5.000 casos. Según el informe presentado por Opta Justicia, los motivos más comunes son la ausencia de las partes con 982 veces. Y la ausencia del fiscal con 511 casos. Se ha incrementado un 300% la persistencia de la audiencia fallida. Guayas lidera la lista de las provincias con el mayor número de audiencias fallidas, con 5.810 casos, seguida por Pichincha con 5.353 y Manabí en tercer lugar con 2.977. A criterio de Opta, el retraso en las sentencias ocasiona que continuamente aumente el número de internos en el país. César Velasteguí, 24 horas. Sí, definitivamente la mayoría de jueces, al consultarle por qué se suspenden las audiencias, señalan primero que a veces el fiscal designado para llevar esa causa está en otro proceso y que sin embargo necesitarían un sistema informático que les permita al momento de asignar al fiscal para que se presente a esta audiencia, por lo menos se les notifique que él ya tiene otra sentencia programada. Esto les permitiría a ellos cambiar la fecha y poder determinar y dar una en la que el fiscal sí esté. Por su parte también señala que todavía existen algunas mañas por parte de algunos abogados de la parte defensora con el fin de que se retrase más, y esto implica que personas inocentes continúen detenidas y sin embargo quien... Creo importante en primer lugar destacar que el fortalecimiento de la justicia ha sido un proceso de los últimos años que poco a poco se ha ido consolidando y dando sus frutos. Uh-huh. El presentador inicial manifestaba de que cuando no se realiza una audiencia se podría llegar al caso de que se le dé la libertad a un procesado por estar detenido un año sin sentencia. Pero aquí es importante señalar algo. Uh-huh. Hace 3 años atrás, decenas de procesados salieron en libertad justamente porque no habían recibido sentencia. El año pasado, un procesado obtuvo la libertad por esta vía. O sea, ante las situaciones que se presentan en la Administración de Justicia, debemos de destacar esto. Ya en la actualidad, el día de hoy, se acabó la impunidad. No están saliendo ahí en libertad. No estamos de acuerdo, pero comparto, o sea, respeto su opinión, no estoy de acuerdo que se acabó la impunidad, bueno, fuera. Y el tema de la gente que salga o que no salga porque no hay sentencia tiene algunas caras. Y sin duda, y quiero quedarme con la frase que nos une, que es que el proceso de reforma judicial es un proceso que en el Ecuador viene avanzando ahí con obstáculos y todo desde algún tiempo. Por eso, Paul, mirando hacia adelante, ¿qué le hace falta
a todo este sistema judicial para que ya no existan audiencias fallidas? Bueno, son muchos los ámbitos y las esferas donde debe justamente de fortalecerse la administración de justicia. Cuando yo decía se acabó la impunidad, me refería a que nadie salía en libertad por falta de una audiencia. Uh-huh. Son varios los motivos por los que no se realizan las audiencias, y entre ellos debemos de señalar el volumen de audiencias que se convocan. En los tres primeros meses de este año se convocaron aproximadamente 8.500 audiencias. Ante esas 8.500 audiencias, alrededor de 5.000 sí se realizaron. Pero es evidente, y pasa en la Fiscalía para dar un ejemplo concreto, de que un fiscal sigue siendo convocado a 4, 5, 6 y hasta 9 audiencias diarias. Entonces ahí está el problema. Es simplemente que no se pueden desdoblar ni estar en tantas audiencias. Y siempre, si 5.000 es un buen número, de todas maneras son 2.000 y pico de familias que están pendientes de la respuesta de la justicia. Sí, eso por un lado. O sea, el volumen, la inmensa cantidad de audiencias que son convocadas, pero existen también otros factores. Hay ocasiones en que los testigos no se hacen presentes a pesar del pedido de la Fiscalía, de la Judicatura, para que concurran a la audiencia, y obviamente, si faltan los testigos, una audiencia no puede realizarse. Tenemos también en ocasiones la ausencia de testigos claves como los policías que han intervenido, aunque en este sentido se ha mejorado también mucho, pero hay ocasiones en que un policía que interviene en una causa penal en nuestra provincia, dos meses después, por diversas razones, ya se encuentra laborando en otra provincia. Y traerlo para que testifique, entonces, es un problema. ¿Falta coordinación? Entonces, ¿es un tema de logística, de cuidar los tiempos, los espacios geográficos donde están los testigos? En niveles de coordinación yo creo que hemos avanzado. Justamente allí se da el número de audiencias que se logran instalar. Debemos también señalar que el nuevo marco procesal trajo consigo una serie de audiencias de diverso orden que anteriormente no se convocaban. La oralidad, con todas las ventajas que nos da dentro de la administración de justicia, de poner cara a cara a las partes dentro de una causa penal, también hizo que hasta peticiones simples, por así decirlas, tengan que ser expuestas ante el juez en audiencia. Es decir, una serie de nuevas diligencias que anteriormente no se completaban, pero que ahora tienen que hacerse en audiencia pública. Hay un tema que le importa mucho a la gente, y yo entiendo, créanme que lo entiendo mucho, cómo la justicia tiene tanta mala suerte en tener una muy mala percepción por parte de la sociedad. La sociedad en su mayoría sigue creyendo que la justicia, los representantes de la justicia o no están bien instruidos o no del todo son honestos. Siempre el sector justicia carga con esa marca de no tener una buena percepción. Pero hay casos puntuales que apoyarían a menoscabar o a romper esa percepción, como por ejemplo en los casos que les importa, que tienen un impacto social. Ayer estuvimos aquí en Desayunos de 24 Horas con la señora viuda de el hincha de Barcelona que murió. Dijo el padre de Michael que han pasado 3 y 4 fiscales para resolver ese tema y aún no hay no se ve una luz en el proceso de la investigación. ¿Por qué esos temas tan importantes no tienen una agilidad? Sencillamente está para que la gente diga, mira, por lo menos están trabajando los fiscales y los jueces. Bueno, los jueces y los fiscales estamos trabajando y lo hacemos todos los días. Pero ¿por qué un caso como ese no tiene respuesta? Cuando hay un video donde participa la policía, donde se ven personas con el arma en la mano, donde se descubre, gracias a la prensa tan atacada también, que no es el conocido Lagartija el que estaba detenido. ¿Por qué no avanza? ¿Por qué hay una voz? ¿Por qué no hay una voz fuerte por parte del Ministerio Público llamado a representar a todos? Es decir, a ver, señores, esto tiene que tener una respuesta. Bueno, el caso específico de la referencia ha sido tratado con la celeridad que el marco procesal nos permite. Usted recordará que se inició una causa penal, pero luego se declaró una nulidad y la Fiscalía nuevamente retomó la investigación. Pero ha pasado mucho tiempo, 20 policías involucrados y no pasa nada con esos 20 policías, están en la calle, están armados. Paul, esa policía sigue en la calle y sigue armada. ¿Por qué?
¿Por qué la fiscalía o no puede, y por favor ahí sí explíqueme en qué parte de la ley dice no puedo avanzar por esto, para poder comprender qué pasa? No, la fiscalía ha hecho su trabajo. Nosotros tenemos un marco procesal que respetar. Nos corresponde reunir los elementos de convicción suficientes y necesarios para ser presentados a los jueces. Y en ese sentido también yo creo que es importante, como usted lo decía, si existe una percepción ciudadana de que la justicia no responde a sus necesidades, al igual de la percepción que se tiene de los medios de comunicación colectiva, yo creo también que es importante destacar y resaltar los logros de la administración de justicia. Yo lo quiero hacer, pero yo lo que necesito es que nos quedamos en lo que no se puede conseguir. Yo le tengo puesto un caso en concreto. Hemos analizado de manera general el aspecto de las audiencias. Ese es un análisis en primer lugar general. Muy bien, hemos conversado que los fiscales están llamados a la misma hora, que los jueces no se alcanzan, que los testigos, hemos hablado de las mañas de los abogados, perfecto. Ahora sí, parte de la entrevista, hay un tema puntual. ¿Qué pasa con ese caso? ¿Por qué los 20 policías están en la calle? ¿Y por qué el Ministerio Público no ha avanzado? ¿Por qué? La Fiscalía ha avanzado en su investigación. La Fiscalía ha presentado ante los jueces los elementos de convicción que ha recogido durante su investigación. Obviamente tenemos que respetar el marco procesal que va señalando fases y etapas dentro del desarrollo de una investigación, y en eso la Fiscalía ha cumplido plenamente. Es decir, la Fiscalía ha avanzado. O sea, que podemos hacer una segunda parte de esta investigación e ir a decirle a los jueces que la Fiscalía ha cumplido sus trabajos y que son los jueces los que no han terminado de realizar la investigación para sentenciar al culpable. No, la investigación le corresponde a la Fiscalía. Pero indudablemente ya llegar a las ¿Está etapas... ¿Está terminada la investigación en ese caso o no? La investigación ha seguido el curso como corresponde. ¿Cuánto pero tiempo lleva justamente el trabajo eso? Nuestro es poder tener reunidos todos los elementos de convicción que nos permitan presentar un caso con la solidez que se requiere para obtener la sentencia a los responsables de cada es que, causa. ¿Sabe por qué, Paul, le pregunto? Porque hace un rato hablábamos de lo importante que es que los testigos vayan, de la parte de la prueba testimonial. En este caso los policías son empleados del Estado, entonces es mucho más fácil traerlo a declarar en un proceso que en mayo tiene 6 meses, y no pasa nada. Hay una investigación en curso, hay un proceso legal que se está llevando adelante, no podemos decir que no pasa nada. La Fiscalía inició una instrucción fiscal, la instrucción fiscal fue declarada nula en primer momento e inmediatamente se inició un nuevo proceso tomando como referencia y como indagación previa, o sea, porque era lo que procesalmente correspondía. Usted como profesional del derecho conoce que también cuando se inicia una investigación debe de hacerse la fase preprocesal para luego pasar a la fase procesal. Teniendo un video tan elocuente, ¿qué más pruebas necesitaría el Ministerio Público? Bueno, en primer lugar, el video es importante como elemento de convicción, pero ese video tiene que ser judicializado. Ajá. Y en efecto, el video fue remitido al Departamento de Criminalística para obtener tanto las tomas de audio, las tomas del video, el audio, y todo esto judicializado legalmente. ¿Y ya, ya el Ministerio lo dispuso? Sí. ¿Y entonces en manos de quién está? Digo, para qué preguntar. Y estamos con esta importante pericia como uno de los elementos fundamentales. O sea, todavía esa pericia no se termina. La pericia existe, se están evacuando las diligencias, pero la Fiscalía ha hecho un trabajo importante en ese sentido. Es decir, consideramos que tenemos un caso sólido que va a ser presentado a los jueces y yo tengo la absoluta seguridad de que los responsables en este tema van a ser sancionados como corresponde. ¿Más o menos cuándo, Paulo? Bueno, eso depende también de nuestra petición y la convocatoria que se realice por parte de la Judicatura para presentarles el caso. Gracias. Gracias a Paul Ponce por estar aquí con nosotros en Desayunos.